Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Yo soy Andux y vamos a seguir con Hero Siege. Vamos a arrancar de nuevo en el segundo intento un nuevo personaje en modo hardcore en play local. Vamos a crear nuestro segundo personaje. El primero llegamos con el Shaman a level 14, así que ahí, bueno, estuvimos un poquito... Bien, nos mató el boss, no teníamos mucha idea de las habilidades que iba a hacer, así que bueno, perfecto. Vamos a crearnos un personaje nuevo. Tenemos, bueno, vikingo. Nosotros nos habíamos creado un chamán anteriormente. Me gustaba bastante. Vamos a probar algún otro personaje nuevo. Demon Spawn. Vamos a probar este. Modo hardcore, por supuesto. Vamos a probar el Demon Spawn. Vamos a crear y arrancamos directamente level 1. De nuevo arrancamos con hardcore. Perfecto. No tenemos nada. Arrancamos por la rama Bone Conjurer, conjurador de huesos o señor de la sangre. Arrancamos con la Q. Bueno, es con la Q en la habilidad número 1. Hacemos como una especie de habilidades. Salen unos huesos alrededor nuestro y estuneamos a los enemigos. Y con esto dice que tenemos una chance de atacar. Al atacar, lanzamos como una especie de fragmento de huesos al enemigo más cercano. Y dicen que, bueno, que los huesos se quedan clavados en los enemigos y hacen daño por tiempo. Y si no, la rama de Blood dice que cada 5 ataques lanzamos como una especie de sangre, una nova de sangre, una especie de toxina de sangre alrededor nuestro y hace daño, me imagino. Me parece que vamos a ir por la rama de Bloodlord. Vamos a ver esto. Me parece bastante interesante. Así que vamos a asignar puntos ahí. Perfecto. Vamos a ver si esta vez llegamos con un poquito más de tiempo. Si llegamos con un poquito más de nivel. Así que bueno, vamos a meterle. Ok. Cierto que tenemos que ir leyendo estos. Por lo que estoy viendo, mucho es sumamente mucho más lento que el anterior. El personaje que nosotros estábamos usando. Y aún así lo seguimos usando. Estoy jugando sin... Estoy jugando sin coso, ¿eh? Dije que iba a jugar con joystick y al final no estoy jugando sin nada. Así que perfecto. Ya, bueno, la tenemos un poquito más clara a la vez que habíamos arrancado anteriormente. En este momento, Blazing Boots. ¿Qué onda, man? No me deja ver nada de lo que tengo acá. ¿Qué pasó acá? Ok. No me deja ver ninguno de los ítems. No me deja ver nada, bro. Vamos a equiparnos esto. Bueno, esto ya lo tenemos un poco más claro. Nivel 2. Vamos a ver si ahora nos aparecen los ítems. No nos aparece nada para... No nos aparece nada para... No nos aparecen los ítems para equiparnos nada, che. Qué raro. Vamos a aceptar las misiones y tenemos que... Bueno, al principio tenemos que hablar con todos los NPC.
Acá está el otro. Creo que este ya hablamos, che. Perfecto. Y nos quedaba el miner que está allá arriba a la derecha. Vamos a ver si este nos dura un poquito más este personaje. Y de paso piqueamos la misión que nos da este también. Nivel 3. Ahí está. Esto nos deja ver. Perfecto. Nada, nada. Ah, es que no tenemos nada por el momento. Ok. Vamos a ir directamente. Ah, aquí hay otra misión para piquear. Bien. Vamos a... Cierto que esto está, lo tenemos todo bloqueado. Tenemos que ir por acá. Y vamos a probar esto, che. Coffee beans. Necesitamos llave para abrir eso. Ah, cierto que tenemos que piquear partes de cuerpo que nos dropean los bichos de estos fields de batalla. Yo creo que con el joystick va a ser mucho más fácil de jugarlo. Porque esto me tosqueo muchísimo. Ah, y tenemos que minar 20 copper ore. Que, dicho sea de paso, están allá las cositas de minar. Aquí hay otros bichos más. No me está gustando porque se me hace con este, sí que se me hace complicado usarlo con teclado y mouse. Voy a ver si puedo ya. Tendría que ir a buscar ya pilas para el mouse, el joystick. Vamos a entregar las misiones. Level 4. Perfecto. Bien, reseteamos los talentos. A ver esto. A quinto ataque. Chance de proquear 32%. Esto estunea a los enemigos también con un cooldown de 4 segundos. Esto es una pasiva. Esto también es una pasiva. Cada 5 ataques. Esto es más de melee. Así, vamos a darle a esto.
Full esto. Aceptamos la misión de nuevo. Y vamos a ir ya a campos de batalla. Me parece que ya tendríamos que ir. Vamos a elegir la dificultad. Vamos a darle al máximo. Así ya. Así ya de paso. Bien, cada 5 ataques hacemos esa pasiva. Lanzamos todas bolitas como si fuesen de sangre, obvio. Todas esas bolitas de sangre. Así que vamos a necesitar un poquito de velocidad de ataque, me supongo. Y acá estaríamos necesitando también. Ah, enemigos shockeados. Necesitamos tirarlo con la E. Necesitamos tirarle esta habilidad pasiva o habilidad de misión que nos dieron a 10 enemigos. 6, 7, 8, 9, 10. Y necesitamos ahora tepearnos hasta la siguiente. A la siguiente zona. A los campos de batalla. Y recolectar bricks. Bricks, bricks. ¿Se recolectaba cache? No me acuerdo. Ojo con esto, eh. No, los bricks me parece que se recolectaban. ¿Sabes dónde? En una dungeon que está en el. En la level 1. Uy, esto está lleno de. Está lleno de bichos, eh. Y el 5, bárbaro. Creo que lo que hay. Acá están los bricks. Perfecto. Es también para una misión que tenemos por allá. Creo que es eso, bro. Un rift inestable. Un rift inestable. Ojota con eso, eh. What? Están re duros los bichos, eh. Me parece que acá estamos hasta las manos, bro. ¿Para qué me... ¿A dónde mierda me fui, papá? ¿A dónde mierda me metí, boludo? Tenemos que... sobrevivir 5 waves. Pero lo bueno es que me van a dar una experiencia... una banda de experiencia. Y son fáciles de matar estos bichos. Dentro de todo, ¿no? Y la de cosas que me están dropeando también, ¿no? Nivel 7. Ok. No me tienen que encerrar, porque si me encierran, sí estamos hasta la verga. Ojo con esto. Uf. Ok. Uy, me ralentizaron. Ojo con eso. Nivel 8. Lo bueno es que me dropean muchos potas de HP. Ok, perfecto. Me tengo que acordar que tengo el salto, eso es muy importante.
Mira, nivel 9. Es una banda de misiones, bro. Mira, hay cosas que hay acá. Perfecto. Ahí me marca como algo amarillo. En el suelo, acá hay más llaves. Acá hay una aquí. Acá hay otra llave y acá hay algo más. Perfecto. Vamos a irnos a la mierda. Me imagino que por acá saldremos. No, por acá no. Bueno. De paso vamos a subirnos esto al máximo. Esto al máximo, perfecto. Ah, ahí está el portal. No lo había visto. Bueno, vamos a seguir piqueando los bricks. Vamos a necesitar un poco, mucho diría yo, de velocidad de ataque. Más para proquear mucho el tema de... Para proquear el tema de la pasiva esta. Y vamos a ver si conseguimos... Adorados de Criste. Vamos a ver si encontramos copper ore. Más cobre. Lo que pasa es que me parece que ya a este nivel no vamos a encontrar cobre. Así que lo que vamos a hacer, vamos a tirar un TP al portal, a la ciudad. Entregamos las misiones. Me está gustando este personaje, ¿eh? Tenemos que volver a intentar a matar al boss del primer acto, hermano. No podemos matar al boss del primer acto. Y ya vamos casi 17 minutos. Lo que vamos a hacer, vamos a piquear estas misiones. Barba, vamos a ver qué podemos piquear. De poner más acá. Y vamos a equiparnos esto. Vamos a equiparnos un poquito de... Fuerza creo que no nos sirve para nada. Este one, tenemos Fire Damage, no, velocidad de ataque, eso sí nos estaría sirviendo. El tema es que tenemos poco daño de base. Bueno, y esto estamos... Ah, bien, esto no lo podemos equipar. Lo que está en rojo no podemos equiparnos. Ok, acá no tenemos nada. Vamos a equiparnos. Acá no podemos equiparnos nada mejor. Esto. Un socket. Tres socket. Bueno, creo que vamos a ir así, por ejemplo. Hasta el momento. No es nada del otro mundo, pero bueno. Bueno, acá vamos a tepearnos de nuevo. Y si buscamos, por ejemplo, si buscamos, por ejemplo, copper ore, minas de cobre, a ver si encontramos algún otro. Velocidad de movimiento, bárbaro. Me gusta que el personaje se mueva rápido. O por acá no. No hay más cobre. Así que vamos a ir a los campos de batalla. Campos de batalla y sigue de paso. Vamos haciendo las misiones que tenemos ahí activas. Matando bichos, ¿no? Sí. Acá está el TP. El portal. Yo creo que es. Full health. Nos curamos con eso. ¿Qué onda? No hay ningún bicho acá. Pasó.
Hay uno. Hot water, ¿será acá o será en la próxima? A ver, vamos a probar en la próxima. Para mí no es acá, ¿eh? Le pongo un King Patch. Acá me parece que ya nos dropean los ítems de... Sí, acá. Acá nos dropean Hot Water y ya nos pide que peleemos contra Gurag. El tema es que, bueno, Gurag... Lo había probado ya con el personaje anterior, nos mató. Nos mató el primer hardcore de... personaje hardcore. El tema es que no me sé muy bien el, la segunda... Cuando pasa de... Cuando lo matamos al 50%... Cuando pasamos al 50% al bicho, no sé... No sé los ataques que tiene. Cuando pase el bicho, no sé qué ataques empieza a hacer y por eso me mataron. Me mató anteriormente. Pero bueno, estamos un poquito mejor. Nivel 10. Me imagino que saltando, ¿no? A eso no nos hace nada. Rayos esos. A ver acá. Bárbaro. Nivel 2. No. Bueno, vamos a completar la misión. Estamos más... Ah, los tarritos de agua están dropeados. Mira, mira todos los que hay acá. ¿Cuántos son? 10 necesitamos. Acá hay cop, ahora, nice. Listo, perfecto. Ahora ya podríamos estar volviendo para el city. Pero nos tenemos que equipar un poquito mejor para matar a Gulag. Vamos a piquear el waypoint. Vamos a volver a la... A la ciudad. Esto es mejor equipar. Y bueno, más o menos por ahí vamos a ir viendo. Gente, creo que lo vamos a estar dejando por acá. En la próxima vamos a intentar a matar a Gulag. Muchísimas gracias por verlo. Hasta la próxima.